Gracias a todos los ponentes que van a estar hoy durante estos dos días con nosotros en este encuentro, sino también, por supuesto, a aquellas que habéis venido de otros lugares de nuestro país y también del municipio de Fuenlabrada. Quería empezar mi intervención daros las gracias. Y me voy a explicar. Quiero dar las gracias al Movimiento Feminista Español, al Movimiento Feminista de todas las de miles de mujeres que de forma anónima, de forma altruista, trabajan por la igualdad. Y lo digo aquí en Fuenlabrada, porque hace algún tiempo veríais en los medios de comunicación con un alcalde de un municipio cercano aquí, bajo mi punto de vista, insultó a todas las mujeres que han trabajado y trabajan por la igualdad desde los movimientos feministas. Creo que es de justicia, lógicamente, el que yo hoy aquí, como alcalde de la ciudad de Fuenlabrada, os haga este reconocimiento y aparte os inste y os anime a que podamos seguir trabajando todos y todas juntos para conseguir los objetivos que se están planteando. Ha ido desarrollando Silvia, la concejala, una serie de temas que preocupan y que evidentemente también nos ocupan, pero yo hoy aquí quiero romper también, a la misma vez que una crítica a un alcalde de un ayuntamiento, quiero también poner en valor y reclamar también el valor del papel que los ayuntamientos, en su inmensa mayoría, estamos jugando por las políticas de igualdad. Somos las ciudades, los pueblos, los que realmente tenemos que hacer ese tipo de trabajo. Sabéis que hace un tiempo el gobierno de España hizo una reforma local donde invadía, bajo mi punto de vista, la autonomía local. Yo espero que el Tribunal Constitucional próximamente declare mucho de su articulado de forma inconstitucional, que devuelva las competencias y la autonomía a los ayuntamientos españoles, porque necesitamos las herramientas y los instrumentos legales para poder seguir trabajando en la dirección que nos hemos planteado. No cabe la menor duda que el hecho de que cercene, en este caso la autonomía en las políticas de igualdad a los ayuntamientos españoles, desde luego no es estar en este momento en el conocimiento de dónde se debe trabajar, que es en las ciudades y en los pueblos para conseguir también la plena igualdad. Y decía Silvia, decía bien que tenemos que seguir reclamando ese pacto de Estado, pero yo le añadiría que aparte del pacto de Estado tiene que haber un pacto social, un pacto en el cual la sociedad se implique. A veces podemos entender que el pacto Estado se emana de los poderes legislativos, que también, y lógicamente tiene que ser así, pero no cabe la menor duda de, como hago muchas veces en temas que tienen que ver de mi propia ciudad, creo que tenemos que hacer todos un grito de rebeldía social. Por lo tanto, es necesario un gran pacto social apoyado por unas reformas legales que permitan también trabajar todos con más ahínco para los temas que tienen que ver fundamentalmente contra la violencia de género y, como no, con la brecha del salarial que existe en este momento entre hombres y mujeres. Termino. En este caso, hace cuatro años, la concejala que tengo aquí a mi izquierda, física, se me sentó en el despacho en una reunión que me pidió y me dijo: bueno, yo creo que tenemos que crear, en este caso, una escuela de pensamiento feminista. Y la dije: bueno, pues estupendo, maravilloso la idea, ¿no? Sabes los retos que te pones encima de la mesa y desde luego estoy convencido que son retos que vas y debes cumplir con calidad, con pluralidad, pero también con una dirección clara y nítida, que tiene que ser trabajar con los colectivos ciudadanos para conseguir eso que yo vengo a decir, rebeldía social y pacto social por la igualdad. Y tengo que reconocer hoy, en estas cuartas jornadas, sin demérito de las anteriores, que gracias, Silvia, a ti, a todo tu equipo, porque hoy habéis puesto a Fuenlabrada en el epicentro nuevamente de lo que es las políticas que tienen que ver con defensa de la igualdad en nuestro país.
cuanto os lo agradezco profundamente, que estoy convencido que es el agradecimiento de miles de mujeres de esta ciudad y miles de, y millones de mujeres del conjunto de nuestro país. Termino porque tenéis unas jornadas muy, muy amplias y muy densas, reiterando mi agradecimiento a toda vuestra presencia, que sepáis que tenéis un alcalde comprometido por la igualdad y apoyando al movimiento feminista de vuestro país. Nada más y muchas gracias.